El mochuelo es el primero en aparecer a los pocos minutos de ponerse el sol. Un poco más grande que el autillo, el menor de los búhos ibéricos, el mochuelo mide un palmo de largo, más o menos. A partir de las 8:30 de la tarde de un día de finales de septiembre, empiezan a cantar. Sobre las ruinas del viejo palomar de adobe asoman dos mochuelos, uno de aspecto risueño y otro con cara de sueño o de malhumorado cascarrabias. Los mochuelos están repartidos por toda España, excepto Canarias, buena parte de Asia y el norte de África. Es una especie residente en nuestro país, que no migra y permanece todo el año en su territorio. A pesar del descenso poblacional que ha sufrido en las últimas décadas, sigue siendo la rapaz nocturna más abundante. Es también la más diurna y puede ser observada incluso a pleno sol. Es poco exigente en cuanto al hábitat, aunque suele ser más abundante en espacios abiertos. Evita bosques densos y zonas montañosas. No aporta material al nido, que puede estar en cualquier oquedad, natural o artificial, ya sea el tronco hueco de un viejo árbol, un majano, un muro de piedra seca o edificios en ruinas. Adapta su dieta en función de la abundancia de presas. Come invertebrados y pequeños roedores, básicamente. Es un búho mocho, es decir, carece de penachos en la cabeza a modo de orejas. De ahí su nombre de mochuelo. El plumaje es gris pardo moteado de blanco. Sus grandes ojos amarillos enmarcados en cejas blancas a menudo le dan una expresión de sorpresa. Cuando se asusta, mueve la cabeza arriba y abajo en un bamboleo muy gracioso. Como en las demás rapaces nocturnas, los ojos tienen una posición frontal, por lo que para compensar su reducido campo de visión, tiene una gran capacidad para girar la cabeza. La roturación de terrenos le benefició en el pasado, al proporcionarle áreas de campeo donde capturar sus presas. Sin embargo, la eliminación de linderos, llevada a cabo con la concentración parcelaria y el empleo de productos fitosanitarios, le han dejado sin lugares donde criar y sin comida. Además, las viejas construcciones de adobe y piedra donde cría están desapareciendo. Tiene dos caras, la de verdad, con sus dos ojos y un pico, y una falsa cara en la nuca, con dos falsos ojos. Vista a distancia y en penumbra, da el pego. Quizá pueda servirle para disuadir a posibles depredadores. Muchas veces vuela bajo y además utiliza las señales de tráfico como posaderos desde donde iniciar sus lances de caza, por lo que aparece frecuentemente atropellado. Las luces de los coches le deslumbran y le dejan sin capacidad de reacción. La textura de las patas es escamosa, como en los reptiles, y tienen garras para atrapar a las presas. Los tarsos están emplumados en blanco. El mochuelo es cigodáctilo, es decir, tiene dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás. Las plumas primarias externas tienen el borde algo aserrado, como es habitual en los búhos y lechuzas.
le permiten realizar un vuelo silencioso. El hallazgo de un ejemplar atropellado nos permite observarlo de cerca con todo detalle.